la atención a las familias más pobres y atender a las familias más pobres desde un punto de vista responsable, con viabilidad en las finanzas públicas. Y esa es la prioridad y eso estaremos haciendo en estos días, Oscar Mayer. Señor secretario, bueno, pues no sé, yo he entendido que Carlos Navarrete, quien es ahora presidente del Senado y líder de su bancada, al igual que Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI, y pues la representante del Partido Acción Nacional en la Cámara Baja, Josefina Vázquez-Nota, como que han dicho, bueno, pues podemos reconsiderar el impuesto al 2%, pero usted, como es el encargado de estos programas sociales, dicen no, definitivamente tenemos que entrarle, agarrar al toro por los cuernos. ¿Cuál sería el resumen entonces, señor secretario? Efectivamente, Oscar Mario, las consecuencias de no apoyar a las familias más pobres el año entrante, la crisis alimentaria y la crisis económica dejó una huella profunda en las familias más pobres, son consecuencias de largo plazo, no solo para los niños y los jóvenes que estamos dejando de apoyar, sino también para el país. Estamos probablemente quitándole la oportunidad a una generación de contribuir al crecimiento del país. Yo creo que es fundamental apoyarlo, yo creo que esa es la prioridad, yo creo que no hay que perderlo de vista. Los pobres no tienen un plan B, los pobres están esperando una oportunidad para salir adelante y es la obligación de cualquier gobierno, de nuestro gobierno, hacerlo y en eso estamos, Oscar Mario. Y vuelvo al tema de la politiquería, ya no es el costo político, como dicen algunos miembros de estos órganos. ¿Quién va a asumir el costo político? Bueno, pues el costo político ya no es costo político, ahí hay un costo social que es la realidad que se vive en estos momentos en México por la cantidad de pobres, ¿no? ¿No? Imagínate una familia, Oscar Mario, que alguno de sus hijos tiene probablemente el más grande, tenga que dejar de estudiar para contribuir al ingreso de la familia. Ahí, como tú lo mencionas, no hay costo político que valga, el costo es terminar con las oportunidades de un niño, de un joven, de una familia de salir adelante, y yo creo que eso es inadmisible. Señor secretario, entonces su mensaje, ¿cuál sería para los legisladores? Porque finalmente ya el documento del Ejecutivo está en el Legislativo y tenemos, pues, ¿cuánto? Septiembre, octubre, ¿no? ¿Cuánto tenemos hasta el 15 de... bueno, se pueden ir hasta el último día del mes de diciembre, pero pues sería bueno que estuviera todo listo en el muy corto plazo, en las próximas semanas, ¿no? Y no esperarse hasta que concluya el periodo ordinario o el último día de este año. Así es, Oscar Mario. Yo creo que lo que nosotros estamos seguros que va a suceder es que va a haber un debate con altura de miras en el Congreso. Se expondrán los distintos puntos de vista, las distintas alternativas que se tienen y, por supuesto, se tomará una decisión responsable que atienda las prioridades del país, que son las familias más pobres, que atienda básicamente la necesidad de retomar el crecimiento económico del país, y esto se hará desde un punto de vista responsable, atendiendo las finanzas públicas futuras del país, no incurriendo en imprudencias, en riesgos, y yo creo que eso es lo que va a suceder. Yo creo que el Congreso va a actuar de manera muy responsable, como lo ha venido haciendo en los últimos años, Oscar Mario. Y sobre todo que algunos mesías por ahí o quienes se sienten dueños de la verdad, que no desinformen a la población con declaraciones tramposas, ¿no? Desde luego, Oscar Mario, yo creo que aquí todos tenemos que ser muy responsables de medir nuestras palabras y las consecuencias de ellas. Y bueno, el gobierno federal está poniendo su parte, está abriendo el debate, está dispuesto a escuchar, pero también dispuesto a defender sus puntos de vista y defender las prioridades del país. Bueno, entonces, ¿hará usted lo que le corresponde, como dicen en el argot político, un buen cabildeo con los legisladores para hacerles entender de esta necesidad? Bueno, Oscar Mario, yo creo que es tan responsabilidad de todos los servidores públicos mantener un contacto estrecho, mantener un diálogo constructivo con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y eso es lo que hemos venido haciendo en estos 3 años y lo vamos a seguir haciendo. Porque este apartado del 2% de IVA generalizado sería un cajón exclusivamente para lo que usted señala, ¿verdad?, para los programas sociales. Efectivamente, lo que se está planteando es que con esta contribución del combate a la pobreza se pueda financiar una ampliación importante al programa Oportunidades. Estamos proponiendo llegar a 6,500,000 familias en el programa Oportunidades y en el programa alimentario, lo que significa llegar a 34 millones de mexicanos. Se está proponiendo también una ampliación al Seguro Popular, una ampliación para la construcción de albergues para niños indígenas,
se está proponiendo una ampliación al programa de empleo temporal. Y bueno, y por supuesto, este impuesto que es distribuible, también una parte iría a las entidades federativas. Entonces sería la utilización de estos dineros con absoluta transparencia y con etiquetas muy claras, ¿no? Desde luego, y por eso se están eligiendo estos vehículos, Oscar Mario. El programa Oportunidades, que es, digamos, el principal destinatario de este impuesto, es un programa que ha mostrado y que ha aprobado mecanismos de rendición de cuentas efectivos, donde los padrones se elaboran con objetividad, con criterios rigurosos, elaborados por expertos, donde los padrones son auditables, los padrones son públicos, asimismo las reglas de operación del programa, hay evaluaciones externas, auditorías externas, de manera que tengamos la certeza de que efectivamente los recursos están llegando a las familias más pobres, a las familias que más lo necesitan. Señor secretario, le agradezco mucho su tiempo y ojalá quede listo esto, ¿verdad?, en el periodo ordinario y no venga el estire y afloje y se tengan que ir hasta... Ya ha pasado así, ¿verdad?, en años anteriores, hasta el último día del mes de diciembre. Efectivamente, Oscar, pero yo creo que en esta ocasión se cumplirán con los tiempos que marca la Constitución para autorizar el paquete económico y el resultado será algo muy positivo para México. Le aprecio siempre su tiempo, señor actuario. Gracias, Oscar Mario. Buen día. Fue don Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social.